Fue en el establo donde María tuvo a su hijo. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no hubo sitio para ellos. No tiene cuna, su padre es carpintero, que le haga una, que le haga una, que le haga una, este niño chiquito no tiene cuna, no tiene cuna. En la enramada viene el pesebre con San José la Virgen. Sigue la estrella este niño chiquito. Su cuna tiene, se la hizo su padre para los reyes. Para los reyes, para los reyes, este niño tiene. Y velando sobre sus rebaños, de pronto se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de luz. Ellos se asustaron, pero el ángel les dijo: No temáis, pues os traigo una gran noticia de grandísima alegría para todo el pueblo. Y es que hoy los ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Apenas los ángeles se alejaron hacia el cielo, los pastores se decían unos a otros: Vamos, 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 vamos. Vamos a casa del niño Dios, que allí está pobre, que tiene mamá. Vamos a casa del niño Dios, y mostrarlo le adoraremos y le daremos el corazón. Madre mía de los cielos, aquí te vengo a traer
este cordero pequeño para que puedas comer. Habéis pasado hambre y frío hasta llegar a Belén. Toma estos pañales, María, para el niño envolver. Este niño Jesús, que nos traiga paz, amor, salud y fe a las majoreras. Y que en estos momentos de crisis, que nos ayude a todos y que ponga su mano bendita en este municipio de Ingenio. Y que los gobernantes de este municipio, Jesús, ayúdane, porque también son personas humanas y lo están pasando mal. Señor Jesús, ayúdanos a todos para que ellos le ayuden siempre, pero a los más necesitados. María, José, ayúdanos a todos y bendícenos, Señor Jesús. Amén.